Bienvenidos a Lado C. Hoy vamos a conocer la historia de los Garofalo, una familia de 5 hermanos adolescentes, abandonados por sus padres. Mi vieja vive en Kenny Norte ahora. ¿No está con ustedes? No, no está con nosotros. Yo me voy a con mis hermanos, los más chicos. ¿Cómo es llevar adelante un hogar cuando el mayor solo tiene 18 años? Estamos en el barrio Libertador, en Hudson, aquí, a muy pocos metros. Nos vamos a encontrar con una historia muy fuerte, la historia de los Garofalo. Son varios hermanos de 18 para abajo que viven sin papá y sin mamá. ¿Qué es lo más difícil cuando no están papá ni mamá? Comer. Acá no sabes lo que es, una heladera. ¿Y cómo hacen con el tema de...? No, afrasate y congelate ahí, quédate ahí y fue. ¿Qué es la heladera? Se sale la puerta, no tenemos nada pelado. ¿Te dan una mano? Sí. Lo que más te dolió de todo lo que te pasó. Lo que conoce fue mi vieja. ¿Te acordás de ese día? Sí, me acuerdo, sí. A los Garofalo. ¿A los Garofalo? Sí. ¿Qué ¿Lo tenés? Con los Garofalo? Acá en el barrio todo el mundo conoce la historia de ellos. Ellos andan acá, siempre se manejan solos ellos, pero... Yo te digo la verdad, yo al que más me llevo es el Nono, que es Mariano. Y a él lo llevo a hacer changa todo, porque él a veces anda... Tiene hambre y todo, y me dice... ¿Hay hambre? Y sí, sí. Y sí, ellos no son pibes. El más grande a veces hace changa, a veces no hace changa, y a veces tienen, a veces no tienen, ¿entendés? Estás jodiendo. O sea, no, y es jodido así cuando no están los padres, ¿viste? Acá están los Garofalo. Sí. Y viven acá, yo viven tan solo. Fíjate que todos los chicos están solos sin referencia. Y hace rato porque la madre... hace rato que se fue. ¿Y se puede entrar acá? Pues. ¿A verlo? Sí, a ver. Tato. ¿Quién es? Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Vos sos Tato Garofalo? Sí. ¿Vos sos el más grande? Yo soy el más grande. ¿La cabeza de la familia? Claro. Son muy conocidos acá en el barrio. Sí, me conocen todos acá en el barrio. ¿Hace una onda, digo? ¿Cuántos son acá? Somos 6. A ver, ¿todos los hermanos son del mismo papá? No, somos distintos padres. Yo soy otro padre y los otros 3 más chicos. Los otros 3 más chicos también, pero mi hija siempre nos crió a nosotros. Después se fue, se cansó y se fue. ¿Y los padres desaparecieron? Desaparecieron y ninguno se hizo cargo de nosotros. ¿Esta siempre fue la casa de la familia? Claro, acá vivimos nosotros. ¿Y tu vieja dónde está? Mi vieja vive en Kenny Norte ahora. ¿No está con ustedes? No, no está con nosotros. Yo me hago cargo de mis hermanos, los más chicos. ¿Y cómo la pilotea? Salimos a hacer una changa, algo y comemos. ¿Hoy qué es una changa, digamos? Hoy un pie nos dijo para laburar y por lo menos fuimos. Fuimos y le hicimos una segunda. ¿Qué fue laburar hoy? Y hicimos reboque, ¿no, Tato? Sí. Un contrapiso. Esta campera, ¿sí? Es señal de hoy... Trabajamos, fuimos, pintó recatamos, una changa. Mira, ahora vamos a comer, tenemos para hacer algo. Un pollín. ¿Cuánto se paga una changa? ¿Cuánto? ¿Ese con Bael? No sé, a nosotros nos dan 200, 300 pesos cada uno. Para hoy hay, mañana no sé qué vamos a comer. Vos tenés 18. Sí. ¿Te mandaste alguna de más pendejo? De menores sí, tuve en instituto, 3 meses, todo. No cambió cómo tengo la pierna. Me saqué la tapa, la gorra me corrió y me tuve que traer un zanjón, casi me mata. ¿Pero cómo fue eso? Andaba haciendo cagada. ¿Hacías cagada? Sí. ¿Vos entendés a tu vieja? La entiendo por un lado sí, por un lado no. Por un lado porque se fue y el otro lado porque, bueno, se cansó también. Por un lado la entiendo y por un lado no, porque nos dejó solo. ¿Y cuál fue el día donde te hizo clic así y dijiste, se terminó, basta? Sí, el día que se fue mi mamá, más o menos. ¿Me cambió la cabeza? Claro, me cambió. Me tengo que quedar acá a ayudar a mis hermanos, a ponerme las pilas, ya no es más como antes. ¿Quién se va a quedar con ellos? No lo va a ayudar a nadie. ¿Quién se va a quedar? Yo soy el más grande. ¿El más chico cuánto tiene?
Tiene 14. 14. ¿Cómo es la ley del reparto, digamos, cuando hay poco? ¿Cómo se reparte? Y comemos un poquito cada uno, comemos todo por igual. Para cada uno, un huevo frito para cada uno, algo. ¿Cuál es la que más le gusta comer? O sea, el día que hay. Comemos algo piola, como qué, Facu, vos decís. Un salorno, algo. Papa, un poco de carne a la parrilla. Ahí, tac. Dame un chetazudo, mená. Tac. A sacar pollo que dice que falta de congelar, además que yo voy a pelar la cebolla, compa. Me tuve que hacer porque no había nadie, si no, ¿quién me iba a enseñar? ¿Me aprendí solo yo? Creo que se aprende rápido, ¿vale? Si te quedas, fuiste. Dame, prende esto así, mira. Tuc. Listo. Ya está, mandale al horno, compa. Vamos a mostrar cómo es la casa de los Garófalo. Describime lo que tienen, digamos. Listo, mirá. Y esto sácate palo, mirá. Chao. Tranca todo. Acá guardamos toda la ropa. Este es el ropero de nosotros, acá donde guardamos toda la ropa de nosotros. Acá tenemos y el ahí colchón. Ahí tiramos colchón, ahí dormió uno de mis hermanos. El más chico, lo tiramos ahí. Chico. Son noches de mucho frío. Acá no sabes lo que es una heladera. ¿Y cómo hacen con el tema de...? Y no, afrasate y congelate ahí, quédate ahí y fue. ¿Tenés algún buen recuerdo de tu papá? No, ninguno. ¿Nunca jamás? No. ¿Un día nunca aparecía? ¿Un día del niño? No, nunca, ni para mi cumpleaños, así que me vergüenza vino a salón. ¿En tu caso? ¿Tenés algún recuerdo de tu viejo? Ellos vivieron con el padre, ellos vivieron un tiempo. Un tiempo, pero se fue porque le pegaba a mi vieja. Me acababa palo mi vieja, todo, y bueno. Cuando lo recordás, te vienen, yo te pregunto esto, ¿qué te pasa? ¿Qué sentís? Sí, me da una re bronca. Me dejó en la calle y re feo, estamos viviendo una vida de guerra. ¿Al colegio? Ninguno. Al colegio no. Estaría bueno mandarle al colegio, ¿no? ¿Alguno completó algo? Yo terminé la primaria, eso no tenés con tercer grado, cuarto grado. Estás a tiempo todavía. Sí, tienen que anotarse en la escuela. Yo le digo, siempre la hablo por si bien. ¿Qué quieren terminar después? ¿Juntando con un carro? ¿O terminando, no sé, haciendo otras cosas, robar? Esas cosas que va a terminar mal. ¿Qué es lo más difícil cuando no están papá ni mamá y sos el que está a cargo de todo? Comer. Comer. Claro. ¿De qué te haces cargo vos acá como cabeza de la familia? De mi hermano, dale, comer, lavar la ropa, limpiar. Mantenerlo limpio, lo poco, así como vimos, pero mantener todo limpio. Le lavo la ropa a mis hermanos. No tengo vergüenza, otro vos no hace lo que yo hago. ¿En la casa cómo sigue? ¿Se puede ya está acá? Esta es la otra pieza. Acá donde dormimos todos. Acá son... ¿Cuántos duermen acá? ¿Tres? Cinco. ¿Cinco duermen acá? Sí, en estas dos camas, ¿no? ¿Qué más te dolió de todo lo que te pasó? Lo que conoce fue mi vieja. ¿Te acordás de ese día? Sí, me acuerdo, sí. ¿Sabes lo que aguantó mi vieja? ¿Qué aguantó? De todo, imagínate. La aguantó a los papás, a mi papá que la apuñaló cuando yo era chiquito. Fue y se lo quiso sacar, le dio tres puñaladas. Le dio. La dejó ahí. A que me quiso llevar a mí y ella no dejó. Después el otro papá también se revoló con una de mis hermanas, todo. ¿El que vino después de tu papá? Claro. ¿Qué hizo él? O sea, abusó de mi hermano. ¿Nunca lloraste? A veces sí, me da bronca y lloro a veces. Pero por todas las cosas que vive uno. A veces en cuando, no estoy mal así, me agarra la tristeza, un bajón y bueno. ¿Cuál es la pregunta que te haces? ¿Por qué vivo así? ¿Para qué nací si viví así? No, pobre, tan pobre, ¿puedo ser? Es feo. We'll be right back.
se vayan. En el próximo bloque hay más La 12. No hay ninguna luz en el tren fantasma por la noche. ¿Nunca hay luz en este tren a la noche? A ver, apaga la luz, cómo viaja el público, los pasajeros del Roca. El tren fantasma no es un mito, existe. Súbanse con nosotros a un viaje imposible de creer. No hay ninguna luz en el tren fantasma por la noche. ¿Nunca hay luz en este tren a la noche? A ver, apaga la luz, cómo viaja el público, los pasajeros del Roca. Este era el paso a nivel peatonal. Esto era una garita ferroviaria. Pero ahora nos encontramos con una casa. Acá los banderilleros son especies de hombre barrera, porque no hay barrera. ¿Qué hacen cuando vienen las piedras? ¿Se ponen atrás de una pared? Siempre vamos con las así. Ahora abrimos porque estamos fumando mucho. Sí. Siempre andamos así con la ventana así. Se escucharon algunos piedrazos. Escucha. Ahí se escuchó otro. Ahí voló. Estamos en la estación Agustín de Elía, pertenece al Roca. Es la línea del Roca que une Temperley con Urbano Sur, con Aedo, con Urbano Este. Si quieres sacar un boleto aquí en este que se llama el Tren Fantasma, te encontrás con esta boletería. Pero este es el primero de varios detalles que te van a llamar la atención. Estamos a punto de abordar el Tren Fantasma. Nos vamos a ir hasta la zona sur. Son solo dos vagones, pasa una vez por hora, a veces un poco más, y algunos dicen que es un tren de riesgo. Vamos a vivir la experiencia. El mítico tren fantasma, parece. Cuando te dijeron, te toca el tren fantasma, ¿qué dijiste? Nada. Es bancársela, es la vocación. La vocación. ¿Es verdad este tren que si no tiene un policía arriba no arranca? No, no sale, ¿verdad? Nos llaman al furgón del tren fantasma. Buenas. ¿De dónde son, loco? Canal 13. Canal 13. ¿Todo bien, chicos? Papá. ¿Hay lugar? ¿Qué hacemos? ¡Milonete, loco! Vení, pasá, loco. Pasá que la hacemos el lugar. Vení, Vas a tener que buscarte la manera, pero... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Siempre en el furgón, Ángel? Sí, siempre en el furgón. Siempre acá. ¿Acá se llevan todo lo que recolectaron en el día? Todo lo recolectamos en el día. Por lo menos, algo se recolecta. Nos vemos, padre. Un placer, yo bajo el staff. Bueno, Jorge. Ahí está, Esta es la estación. Mira, esta es la estación. Fíjate lo que es la estación. Tiene contrafrente de viviendas que están a un costado y todo muy precario, ¿no? Vamos bajando los carros, los cartones, el laburo del día. ¿Arranca o no arranca? Arranca. Acá los banderilleros son especies de hombre barrera, porque no hay barrera, no hay más. Está el paso a nivel, está la chancha que arranca, el silbato que se toca para que todos los que vienen en auto del otro lado se den cuenta que el tren está pasando. ¡Chao! Y se vuelven a subir. Fíjate.
Godofredo vive aquí en el barrio que está pegado a la estación kilómetro 34. No hay luz artificial en esta estación de trenes. No, no hay. Fíjate lo que es esta estación, ¿eh? Fíjate, tenés resto de basura por todos lados. ¿Esto qué son? ¿Los cartoneros? Cartoneros que bajan, dejan así. Y aparte, los que tiran basura, pero por no tirar allá en el container, claro. Y lo dejan acá. Estas son las luces de nuestra cámara, ¿no? Apaga todo para que vean bien cómo es la iluminación de la estación kilómetro 34. Es así. Y son las 7 de la tarde recién. O sea, todavía faltan unos cuantos trenes que pasen por acá. Volvemos a prender. Todavía faltan un tren por hora. ¿Hasta qué hora? ¿Cuándo pasa el último? El último tren pasa las 11 de la noche. En el tren fantasma, lo que era antes la garita de seguridad de los guardabarreras, hoy es una garita tomada por gente que vive en ella. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo te llamás? Teresa. ¿Vivís al lado de la vía? Sí, porque tengo otro lugar donde vivir. ¿Esto qué era, digamos, el lugar donde qué hacían acá antes? Acá, en tiempo cuando yo recién vine, había una gente. Sí. Después se fueron del ferrocarril. Sí. Se fueron, no vinieron nunca más nadie. ¿Y qué hacían acá? ¿Qué era? ¿Como la garita de seguridad? Eso, así nomás. ¿Y vos te instalaste a vivir en la garita de seguridad? Nadie te dijo nada. ¿No? ¿Con cuánta gente vivís acá? Con mi marido y mi nieta. ¿Y están mejor? Sí. ¿Lo pudiste ir acondicionando como una casa de familia? Sí, porque la armamos arriba. ¿Me la podés mostrar cómo es tu casa? Vení, vamos a ver. Lo que antes era una garita ferroviaria, hoy es la casa de una familia. Acá tenemos la cocina en la planta baja. Acá, cuando querés cocinar para la familia, encendedor. ¿Y de dónde viene para prender el fuego? ¿Tenés garrafa? Garrafa. Ahí tenés la garrafa. Y ahí prende. ¿Y las habitaciones dónde duerme la familia? ¿Eso lo levantaste vos? A ver, vení, vamos a verlo. Vamos a subir por esta garita de vigilancia que hoy es la casa de una familia. ¿Esto lo levantaste vos? Sí, sí, sí. Vos tenías así las paredes verdes y vos le pusiste techo. No, no, acá no tenía nada. Nada. Nada, nada, nada. Nosotros hicimos esto. ¿Y nunca nadie vino a decirte nada? Sí, vinieron del ferrocarril, vinieron. ¿Y qué les planteaste? Hoy están, nosotros dijimos que en otro lugar lo teníamos. ¿Y cómo la piloteás, digamos? ¿Son gente laburante? ¿Salen a buscar el mango? Mi marido es pensionado. Sí. Y bueno, nosotros somos cartoneros. El agujero negro de fondo a mis espaldas es la estación kilómetro 34, a las 8 de la noche. Y aquí estamos sobre las escaleras de lo que era antiguamente la garita de seguridad del personal ferroviario que trabajaba aquí. El paso peatonal ya es la entrada a la casa de Teresa. Este es un paso peatonal para la gente. Y ahora es la entrada a tu casa. Acá, mirá. ¿Ves? Venís de acá. Lo que llamaríamos la baranda del ferrocarril, fíjate. Acá. Sirve acá, si viene uno caminando, ¿vos lo dejás que pase? No, no, porque en tu no casa, pasa con nadie, ¿no? Es tu casa. En la estación kilómetro 34, por la noche, por la tarde, cuando ya cayó el sol, si no andás con linterna, fíjate cómo andan los chicos. Directamente no se puede circular porque no sabes con qué te puedes encontrar, en el piso o delante de tus ojos. ¡Hola! ¿Sin linterna no se puede? No. ¿Siempre con la linterna de noche? A ver. La estación por la tarde-noche, cuando el sol ya se fue, también es el lugar donde se juntan algunos chicos que lamentablemente padecen la adicción de la pasta base y en la oscuridad se sienten refugiados. ¿Qué estás, solo acá? Yo estoy solo, esperando el paso. ¿Vivís acá en el barrio? En la calle. ¿Hace cuánto que vivís en la calle? Hace un año. ¿Y cómo estás ahora? Muy bien, no sé, mal. ¿Qué es lo más difícil? Todo. El invierno, el frío. Todo. Más. Hay que pelear por todo.
¿Y dónde conseguís la pasta? En todos lados está el papi. ¿Nunca nadie vino a decirte, che, te queremos dar una mano? No, nadie me quiere. ¿Y cuándo te piden por el Paco? 20 pesos. ¿Y cómo te lo haces? Hay que robar todo. ¿Robás? Hay que chorear, hay que cartonear. ¿Chorías acá a los que pasan por la estación? Pasan por acá también. ¿Sos de tomarte este tren? Sí, ahora me voy de este. ¿A dónde te vas? A Bría. ¿A qué? A ver si hay algo en la calle. Si un día donde vas a conseguir Paco te dicen no tenemos más. Mejor. Acá, en este barrio, ¿hay tranza? Sí, claro. ¿A cuál? ¿Metro de la...? Por eso, gracias, confío mucho en los amigos. Yo confío mucho en usted acá. Si es posible, se puede ir mejor, porque van a venir con un traicionero. ¿Qué nos puede pasar? Y imagínese usted, ¿qué le puede pasar? ¿Qué se imagina usted? Estamos a punto de volvernos a tomar el tren fantasma, ahora ya para pegar la vuelta. Ya es la noche, van cambiando las caras, van cambiando los ánimos, va cambiando la gente. Nosotros nos vamos a volver a subir. No hay ninguna luz en el tren fantasma por la noche. Es un verdadero tren fantasma, mira. Es como un tren al que se le cortó la luz. ¿Cómo le va? ¿Nunca hay luz en este tren a la noche? A ver, apaga la luz, cómo viaja el público, los pasajeros del Roca en la conexión Temperley a Edo. ¿Cuál es la estación de las piedras? ¿La próxima? ¿Qué hacen cuando vienen las piedras? ¿Se ponen atrás de una pared? No, siempre vamos con así. Ahora abrimos, porque ¿lo ves? Sí. Siempre andamos así con la ventana así. Le pido una gentileza. El tren no puede circular si ustedes están arriba. ¿Por qué? ¿Siempre nos vas a bajar? No, nosotros no. Esto, yo estoy transmitiendo lo que me dice el guarda. El guarda no puede... El guarda no puede... estar mucho tiempo acá. Sí. Claro, lo que pasa es que queremos mostrar, viste, cómo están abandonados todos los pasajeros de este tren que no tienen luz en los vagones, luz en las estaciones, no hay personal de seguridad en las estaciones. Es todo un desastre. Y entiendo que vos también, como mujer policía, estás sometiéndote a riesgo en algunas estaciones donde hay piedrazos y esas cosas. Queríamos mostrar simplemente eso. Cambien la ventana porque se vienen las piedras, ¿eh? Está difícil. Está difícil. Estamos atravesando la zona más peligrosa. Ahí se escuchó. Se escucharon algunos piedrazos. Escucha. Ahí se escuchó otro. Ahí. Ahí voló. Así las cosas. Los piedrazos que impactan sobre la formación del Roca en el camino de regreso buscando el lugar donde partimos. El viaje de regreso a casa a veces viene con sorpresas. Todas las tardes, noches, cuando hay que volver a casa, aquí en Plaza Constitución te encontrás con largas filas para tomarse los colectivos o si no también una nueva modalidad, un nuevo rebusque en este año difícil. El último taxi al conurbano. Precio especial, precio popular. Taxi solidario. Vos terminás de trabajar y cuando terminás de trabajar lo llevas como un charter, porque vos te vas a tu casa. Este es el último taxi a Solano. No es el último bondi, pero tenemos el último taxi. ¿Qué pasaba con ustedes cuando querían tomar un taxi? Nada, corte, no querían llevar porque por la pinta, ¿viste? Sabes que en el taxi no te van a robar, en el colectivo te roban. La seguridad para el taxista es todo. Es un combo. Métodos alternativos para viajar de manera más económica en taxi y más seguro. ¿Cómo los taxistas de Florencio Varela se unieron para darle pelea a Uber? Thank you.
seas el número uno de la parada de taxis de Constitución. Acá todos los taxis que se acercan a esta parada están en el final de su trabajo y ya emprenden el camino de regreso. Igual que los pasajeros. Este servicio beneficia a mucha gente que no puede tomarlo. Nosotros hacemos los 135 barrios de Florencio Varela. Y lo que queda camino a Florencio Varela también. También, ¿sí? También. Vamos a entrar, si de noche se va entrando, se lo dejan a casa y de día se lo dejan a Avenida. ¿Cómo llamarías a este servicio de taxi? Un taxi solidario. Se ve una cola larguísima, fíjate. Es enorme. Cualquiera pensaría, ¿qué pasa? ¿Estamos en la super comodidad económica? No, es un taxi que es económico. ¿Cuánto vale volver a Florencio Varela desde acá? Pagan 40 pesos cada uno. O sea, es un precio popular. Sí. ¿Cómo manejas el tema de la seguridad aquí? Plaza Constitución siempre fue motivo de oportunidad para muchos que están en el punto. Nosotros tuvimos problemas. La fila iba hacia la calle. Sí. La tuvimos que sacar hacia el medio porque nosotros de acá miramos todo, porque sabemos quién son los que andan robando, porque nosotros estamos acá mirando todo el día. Acá pasa algo, apareció alguien que robó, lo corre el que vende pancho, lo corre los muchachos estos que están vendiendo alfajores, ellos saben. Nos cuidamos entre nosotros. Fíjate, todos los taxis vuelven con un pasajero adelante, uno atrás y otro atrás. Sí. Todos van para la zona sur. Todos, sí. Y sale el viaje por 40 mangos. ¿Hace cuánto que tomas vos el...? Mira, yo desde que lo conozco que están acá siempre los tomé. Cuando me avisaron que estaban acá siempre los tomé. Sabes que en el taxi no te van a robar, en el colectivo te roban. ¿Te robaron alguna vez? En el colectivo sí, en el colectivo sí. Sentado adelante, me abrieron el bolsillo y me sacaron el monedero con la tarjeta y con todo el resto. Y bueno, esta es solución. Lo que tenemos. Esta es la solución. Maestro, ¿cómo te va? ¿Cuánto hace que tomás este taxi? Y desde que no se puede viajar más en el 148 ni nada por el estilo. ¿Qué te pasaba en los bondi? Y no podés llegar temprano al trabajo, no podés llegar temprano a tu casa, no podés llegar temprano nunca a ningún lado. Y va acá con los muchachos, por suerte, dentro de todo se equipara ese tiempo que perdemos. ¿Cómo te pasan a buscar por tu casa a la mañana? ¿Cómo haces? No, yo tengo la suerte de que un amigo sí me pasa a buscar por mi casa. Eso. ¿Pero qué? ¿Se conocen acá? ¿Hay como un grupo de WhatsApp? ¿Ahí tienen grupo de WhatsApp? Sí, exacto. Me estás jodiendo. ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp de todos los que van y vienen de la zona sur? No, el grupo de WhatsApp nuestro es Parada de Taxi Sur, Constitución. Acá está. Sí. Parada Constitución, Varela, fíjate. Sí. La gente que te va llamando y te dice... Claro, y los choferes también. Gente que llama y dice, mirá que paso, viajo ahora a tal horario, mirá que me quedo hasta las 4 de la mañana, 3, déjame un coche, que quiero llegar a mi casa. ¿Qué pasaba con ustedes cuando querían tomar un taxi? Nada, corte, no querían llevar porque por la pinta, ¿viste? Nos metimos así de jogging y todo y después averiguaron bien y ya no veían más seguido acá y ya no dejaban. ¿Cómo averiguaron? Tenemos choferes del mismo barrio y un chofer que los conoce y nos informó que eran chicos buenos, que podían viajar. Entonces, bueno, empezaron a viajar y ahora viajan siempre. ¿Jogging representa hoy ser chofer? No, solo el jogging, la vestimenta. La gente discrimina mucho hoy en día cómo te vestís. ¿Y son buenos chicos? Sí, dentro de todo. Decímelo, sí, soy bueno. Como podemos, sí, somos buenos. Vamos a terminar con el prejuicio a la aportación de rostro. Ah, aportación de rostro. Aportación de cara, ¿eh? Sí, muchas veces. No, ya tiene el pase libre. Ya tiene. Está todo legal. Hay fotos de él. Se puede. Se puede. Estamos frente a otro de los puntos de los taxis solidarios. Así como existe el destino Florencio Varela, al lado de la iglesia está el destino Solano. Esto antes era un secreto a voces. Fue corriendo la bola, fue corriendo la voz y empezó a transformarse en un fenómeno importante al final de cada día en la estación de Constitución. Esta es la parada solidaria, ¿qué tal? ¿Este es tu último viaje? Mi último viaje. O sea, vos siempre que vas para Solano, para tu casa, te llevas 5 muchachos, tarifa social, y te costeas la vuelta.
Porque ¿quién te va a pagar 400 mangos para volver a Solano? No, nadie paga. ¿Volvés para Solano? Volvemos para Solano. ¿Cuánto te sale? Estamos en 35, 40. 35, 40 mangos. ¿Cuánto tardarías en llegar a tu casa si te tomas un bondi? Si Dios quiere, menos de una hora. Este es el último taxi a Solano. No es el último bondi, pero tenemos el último taxi. Así se llama. Nueve y media de la noche, salen los últimos dos taxis a Florencio Varela. Vargas, fíjate, se va para la zona. ¿Lo llevas a sus casas? Sí, sí. Bueno, y vamos apoyados de a dos como se hace de noche. ¿Eh? Por el tema de la seguridad, nosotros nos tomamos este otro. Con Hugo, ¿nos podemos subir? Cuando guste. Nos espera Florencio Varela. Último taxi. ¿Cómo están armados? Esto de que estar pegado a otro auto, a otro taxi. Mira, eso es precisamente para estar más seguros nosotros, porque entramos a barrios que ni siquiera los propios remiseros quieren entrar. Entonces el pasajero lo dejamos en la puerta de su domicilio y a su vez, si cualquiera de nosotros dos tenemos un inconveniente con el vehículo, el otro está de apoyo. Estamos entrando en el centro de Florencio Varela. Estamos llegando al final del trayecto del último taxi que viene de Constitución. Estamos llegando a destino. Las balizas nos indican dos cuadras antes cuál es el destino final del pasajero. Y aquí nomás, a ver, nos bajamos. Ahí está Vargas devolviendo la plata. Hola. Gracias. Mira. Sí. Con todo el, la valijita y todo. Que viajamos muy bien. Puerta a puerta, ¿eh? Puerta a puerta, bien. Impresionante. Sí. El país que no miramos, Vargas. Bueno, ¿qué barrio es este de Florencio Varela? Ceballos. Acá estamos, ¿eh? ¿Te traería acá un bondi? No. No. No llegan. No, además por el horario y todo eso. ¿Combi tampoco? No, no, no. Una historia no tan contada, ¿eh? Cómo los taxistas de Florencio Varela se unieron para darle pelea a la crisis, a Uber. A todos, sí. Y bueno, acá... Y no solamente eso, sino la amistad. Exactamente. Sí. Porque nos conocemos y ya tenemos una amistad con todos. Y salís a Varela y te saludan todos. ¿Qué haces? ¿Cómo te va? Es y algo sí, bueno. Y después se mandan fotos por WhatsApp. Por WhatsApp. Desde Florencio Varela, parte el último taxi al conurbano. No se vayan. En el próximo bloque hay más. La 12. Podría parecer una maratón de bicicletas y una apuesta a la buena salud, pero no. Es una situación de extrema necesidad, de gente que viene todos los días a buscar la basura que tiran los supermercados con sus mercaderías vencidas. ¿Qué llevas en esta bolsa? Cereal para los chicos. ¿Y esto sirve, che, o está vencido? No, sirve. Si tenés 15 minutos, y tenés cobre acá y tenés alimentos acá, ¿a qué le das prioridad? Alimentos. ¿Qué tipo de comida podés hacer de lo que te llevas acá? Y acá se lleva todo, lleva azúcar, fideo, carne. ¿Carne también? Pero no es vencida, digo, no se tira porque ya fue. Ah, no sé, para nosotros lo llevamos igual. ¿Esto lo llevas? ¿Qué fecha tiene? ¿Lo llevas igual? ¿Y qué haces con esto? Con crema vencida. ¿Eh? Ahora vamos a trasladarnos a un rincón de José León Suárez, donde la lucha por la subsistencia se libra en montañas de basura. Podría parecer una maratón de bicicletas y una apuesta a la buena salud, pero no. Es una situación de extrema necesidad, de gente que viene todos los días a buscar la basura que tiran los supermercados con sus mercaderías vencidas.
¿Qué llevas en esta bolsa? Cereal para los chicos. ¿Y esto sirve, che, o está vencido? No, sirve. Si tenés 15 minutos y tenés cobre acá y tenés alimentos acá, ¿a qué le das prioridad? Alimentos. ¿Qué tipo de comida podés hacer de lo que te llevas acá? Y acá me lleva todo, me lleva azúcar, fideo, carne. ¿Carne también? Pero no es vencida, digo, no se tira porque ya fue. Ah, no sé, para nosotros lo llevamos igual. ¿Esto lo llevas? ¿Qué fecha tiene? ¿Lo llevas igual? ¿Y qué haces con esto, con crema vencida? ¿Eh? ¿Se puede volver a vender una mercadería que sale un basural? Le confía mucho a la gente. ¿Acá compran la mercadería que la gente junta? No, que la firmen. ¿Qué pasa? Pero quédate tranquilo. ¿Pero por qué? ¿Se puede hablar? Estamos dentro de los caminos de la SEAMSE de José León Suárez. Aquí hace ya varios años vienen los metaleros, gente a la que se le abre las puertas de la planta para que vengan a buscar en la basura cobre o distintos metales, aunque a veces también la pobreza más extrema lleva a buscar las mercaderías vencidas que tiran los camiones que vienen de los supermercados. Hola, ¿vienen a buscar? ¿Es para comer o para vender? Para comer nosotros. Vos cuando venís a buscar, digo, ¿qué te pones en tu lista, lo que más te conviene? Lo que haya. ¿Te manda tu viejo? Yo solo. ¿Vos solo? ¿Por la tuya? ¿Hace cuánto que venís acá? Hace como 4 años. ¿Y cuánto tiempo los dejan estar así reciclando? Media hora, una hora. ¿Y con qué venís? ¿Con la bicicleta y nada más? ¿Qué traes? ¿Este bolso? Sí, una bolsa. ¿Y el objetivo qué es? ¿La comida para mañana o venir todos los días a sacar lo más no, que se pueda? Día por medio, porque mañana hay a las 7. ¿A las 7 de la mañana? Más temprano. Sí, pero no hay nada. No conviene. Porque los camiones en los supermercados, ¿a qué hora vienen? A la mañana empiezan a tirar los camiones acá. Ahí van entrando, mirá. Todos en bicicleta. Sí, ahora hay una banda. Si ustedes se quedan, se van a llenar con ustedes. ¿Puede venir cualquiera? Las mercaderías son mercaderías que tiran los supermercados, vencidas. Sí, supermercados. ¿No da miedo así o nunca te pasó de que te caiga mal algo que consumiste? ¿Tú? Bueno, venís a buscar cobre o metales. Sí, eso sí, también. Por eso lo que hay. Si hay cobre, voy al cobre. Si hay mercadería, voy a la mercadería. ¿Y tenés 15 minutos? Y tenés cobre acá y tenés alimentos acá. ¿A qué le das prioridad? Alimentos. ¿En qué barrio viven de todos los barrios que hay por acá? En la 9. ¿Y está difícil? La plata para la comida está difícil. Sí. ¿Qué fue el último que comiste que sacaste de acá, por ejemplo? Si ponemos un ejemplo. Acá. Sí. Fideo. ¿Y nunca tuviste ningún problema por comer unos fideos que el supermercado tiró? ¿Vas por los metales o qué buscas? Si hay mercadería, hay una montaña, ¿viste? Y si hay mucho, agarro y me quedo ahí. Si no hay nada, voy y me voy al cobre. ¿Viene alguno con carreta más grande para llevarse los metales? Digo, porque el metal... No, vos con esta bolsa está medio al horno. Venís más a buscar... Ábrela, fíjate. ¿Es grande? A ver. Esta es la bolsa. Acá entra todo. Sí. Y mezclas todo con todo acá. Porque alguna vez viene file, ¿viste? Yo agarro y cargo todo ahí. Ah, bien, las empresas electrónicas. Ya, eso, mirá. A ver. De eso viene. A ver, vení. Acompáñame, vení. ¿Y esto después cómo lo revendés? No, pero ese está todo roto. No, este ya está. Por algo no lo agarraron ni lo que agarran. Sí, lo agarraron para sacarle el cobre. ¿No se pelean por la mercadería a veces cuando ven uno que agarra algo que busca sí, otro? Sí, alguna vez, si te dan codadas, pegan. Es que es la ley del más fuerte. Sí, pues quieren agarrar más cosas. No te dejan agarrar nada. ¿Estos caramelos los compraste en el kiosco? Sí, que no, allá estaban tirados. Turrón también tengo acá. Mirá. A ver. Acá. Y a ver si tienen vencimiento del turrón. Estamos al límite. Esto te lo comes y no pasa nada. No, mirá. No pasa nada. ¿Quieres probar? Probá, fíjate.
muchacho, ¿tiene la quema? Sí. ¿Qué hay? ¿Qué se encuentra acá? ¿La prioridad cuál es? O sea, si vos tenés que armar una lista de lo primero que se busca. Cartones, todo, mercadería. ¿Y la mercadería vencida es mercadería que después va al plato de comida de cada día? Sí, te pasa en el laburo. ¿Está difícil? Está muy difícil. Y escucha, ¿vivís cerca de acá? Sí, en Carcuda. ¿Qué es lo más común de mercadería encontrar acá? Un poco de verdura, papa, todo eso que hace falta. ¿Los envasados te los llevas también? El envasado a veces llevo. ¿Cuál es tu criterio, decir, claro, para no poner en peligro a la familia, digamos? Claro, eso, lata de sardina, eso, todo eso. ¿Eso te lo llevas? Sí. Eso sí. Eso está envasado. ¿Y de ahí podés zafar lo que tenés que poner en tu casa, en la mesa? Sí, sí, ayuda un poco. A mis espaldas, lo que parece una carrera de bicicletas y una apuesta por la buena salud, termina siendo una carrera contra la extrema pobreza. Muchos de los que están atrás mío vienen con sus bolsas y sus carretas a buscar alimentos, cobre y metales. No tienen trabajo y necesitan rebuscárselas de alguna manera. Cuando sean las 4 de la tarde, esto se abre como si fuera una maratón. La quema es largo, vienen en bicicleta, pero cada tanto se hacen descansos porque son unos kilómetros hasta llegar al objetivo. Llegamos a lo más alto de la montaña de basura, mientras las bicicletas en pendiente, realizando un gran esfuerzo, vienen a buscar el objetivo. Ahora van a tener 40 minutos para llevar todo lo que les convenga, todo eso que vinieron a buscar. Es el momento de la selección aquí en lo que llaman La Quema, que es la montaña de basura más alta a la que han sido autorizados hoy para llevarse lo que les convenga. Hola. Hola. ¿Qué llevas en esta bolsa? Cereal para los chicos. ¿Y esto sirve, che, o está vencido? No sirven. ¿Acá qué llevas? ¿Libritos de cuento? Para los chicos míos. Mira qué bueno. Esta sirve, ¿eh? Ahí está. Cuentitos, el gran álbum de las hadas. Hoy no hay nada. Oye, ¿poco? Sí. ¿Qué fue lo mejor que te encontraste acá? Que no lo podías creer. Llevé una plancha, una pava eléctrica, parlantes. Pocas mujeres, muchos hombres acá. Es para hombre, ¿no? Venir y hacerse toda la subida en bicicleta. Hace 2 años y medio que vengo. ¿Estás entrenada? Sí. ¿Y el laburo está difícil? Sí. Mi marido está sin trabajo y no nos queda otra que venir acá. ¿Y cuánto de lo que te llevas es alimento? Antes de ayer llevé azúcar, yerba, fideo, puré de tomate. ¿Y nunca te pasó nada por sacar yerba de un basural? No, jamás. Ni los chicos. Lo que comemos todo, hasta carne llevamos. ¿Carne? Sí. ¿Puede aparecer carne acá? Carne, bandeja. Y mira que la carne es materia bien congelada. En descomposición. No, congelada, todo en bandeja cerrada. Digamos, de lo que tenés en tu placar o en tu heladera, ¿cuánto es de acá? Sí, casi todo. ¿Qué es esto? Crema. ¿Crema? Cuando te encontrás con una caja así, ¿qué es lo que te fijas? La aceite. ¿Esto lo llevas? Sí. ¿Y qué haces con esto? Con crema vencida. ¿Eh? No, voy a botar, te lo comemos. ¿Vos decís que hay que llevarlo? ¿Tu instinto de madre te lo dice? Sí. ¿Te fijas el vencimiento? El 13. Del 3 del año que viene. No. Adentro. Qué fuerza que tenés, ¿eh? Cuando venís acá y buscas alimentos, ¿cuáles son los que no te llevas? Los que están muy vencidos. ¿Este, por ejemplo? Este no, está bueno. ¿Te lo vas a comer? Sí, está bueno. Se banca. Y acá estamos. Todo no va a morir. ¿Este es tu medio de transporte? ¿Trajiste la bañera? Sí. ¿Esto queda acá? No, no, no. ¿La bañera te la llevas? Sí. ¿Cómo te la llevas? La vez, sí. Bueno, se va con los cereales.
con las cremas. Cada vez que llega un camión, todos se dan vuelta y se genera una gran expectativa esperando el momento en que el camión vuelque lo que trae adentro. Veremos de qué se trata lo que trae este camión verde. Ahí va a tirar. Esto es como una lotería, venís y te encontrás con lo que te encontrás. Sí, eso pasa. Sí. ¿Hoy es un buen día o un mal día? Regular, a veces hay bueno, a veces malo. ¿Qué es lo que más cotiza el mercado, digo, cuando te vas de acá? Los caramelos, chicles, todas esas cosas. Pero eso más para llevar a... No, a veces para nosotros y a veces para... ¿Se puede volver a vender una mercadería que sale un basural? Y a veces no se vende. Le confía mucho a la gente. Se ve a veces el vencimiento, además. Se ve el vencimiento. No, pero... ¿O hay gente que no revisa? A veces no está vencida. Ahora los alimentos sí, eso no se puede vender. ¿Con eso no se jode? No, no. ¿Sos papá de familia? Sí. ¿Cuántos hijos tenés? O sea, una piba grande. Tío. Y hay que remarla. Hay que laburarla. Yo con 55 años, imagínate dónde consigo trabajo. Está difícil. Sí, unos galpones, viste, pero a veces... ¿Y qué pasó ahí? No, que van cambiando gente, viste, no tenés un contrato firme. Se pusieron plantas de reciclaje donde se hizo un censo de muchos de los que venían y les dan trabajo ahí, pero van rotando el personal. Entonces hay que volver acá. Sí. Cuando entran las basuras, va primero a esa planta de reciclaje, ahí va la mejor mercadería. Sí, la mejor mercadería. Acá viene la que no agarran en esa planta. Claro. ¿Para qué llevas esto? Y a ver, esto yo para ver qué clase de son de metales. Ah. Esto para descubrir si es fierro o es. Esto detecta metales. Detecta metales. Ah, ¿siempre son los mismos los que vienen acá? Y yo ya va a ser más o menos a ver 11 y pico de años. ¿Del que perdiste el laburo? Sí, sí, laburé de seguridad, después, bueno, por la edad, viste, no te toman. ¿Con las changas, entre changas y venir acá? Y rescatar, la semana vos haces un billete y a la otra semana haces un poco más, a veces un poco menos, pero sumar el mes más o menos. ¿Vos siempre que se abre la tarde venís? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Qué te llevas? Aluminio. ¿Fue un buen día hoy acá? No, mal, mal. ¿Qué esperaba llevar? Comida. ¿Acá le aprendí a buscar la comida? Alguna vez sí, ¿viste? ¿Tu expectativa qué era? ¿Llevarte qué? Cualquier cosa para vender. ¿Esto lo vendés en el mercado? ¿Cuánto te puedes hacer de esta visita de hoy? El kilo de aluminio. ¿Y de acá cuántos kilos tenés? De acá debe dar unos 15 kilos. ¿Y vos viniste buscando llevarte qué? Cualquier cosa para vender. Todos los vecinos de la zona que están llevándose alimentos o cobre o metal para su casa están bajo la autorización y la mirada del personal de SEAMSE y también de la policía que viene a cubrir por si hay algún tipo de incidente como en otros años pasaba. Hoy la situación está bastante normalizada, no se ve violencia, sí se ve lamentablemente la extrema pobreza, lo que significa a veces llevarse mercadería vencida de un lugar donde la basura tendría que despedirse para siempre de este mundo. Fue el lado C, un paseo por el lado oscuro del mapa. Hasta la semana que viene.